No podemos referirnos a Santa María sin recordar el flamenco. Santa María es el barrio más flamenco de Cádiz. En Santa María vivieron grandes familias flamencas. Algunos estudiosos incluso sitúan aquí el origen de la saeta flamenca, concretamente en la calle Botica, donde miles de personas se reunían cuando Enrique el Mellizo le cantaba al Nazareno. Sin olvidar aquellas saetas carceleras que se cantaban desde la cárcel real. El barrio de Santa María está lleno de placas y de monumentos que recuerdan a las figuras legendarias que allí nacieron, y existe una ruta flamenca que recorre esas calles. Al hablar del barrio de Santa María no nos podemos olvidar, por supuesto, del flamenco. Y para hablar del flamenco, probablemente ningún lugar mejor que este en el que nos encontramos. Estamos al lado del monumento de Chano Lobato y estamos delante del Centro de Arte Flamenco de la Merced, que está ubicado en lo que fue el antiguo mercado del barrio, el mercado que era popularmente también conocido como El Piojito. Y nos acompaña Fernando Osuna, de la Fundación Municipal de Cultura, que nos va a explicar, bueno, pues precisamente en qué consiste este Centro de Arte Flamenco de la Merced, que se fundó en el año 2006 y que desde entonces mantiene vivo el flamenco en el barrio, ¿no? Efectivamente, la ciudad de Cádiz necesitaba un espacio de referencia para enaltecer el arte flamenco, ¿no? Y, sí. Y evidentemente un lugar en Cádiz para flamenco es el barrio de Santa María, ¿no? El antiguo mercado había quedado en desuso y era la oportunidad de crear un espacio cultural gestionado por la Fundación Municipal de Cultura, que es no solo un espacio para espectáculos, que sí lo es, sino también un espacio para ensayos de los flamencos del barrio y del resto de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, pues si te parece podemos conocerlo ahora mejor por dentro, vamos a ver lo que hay, porque como decías es un lugar donde no solamente hay espectáculos, sino que también está dedicado a enseñar y a promocionar todo lo relacionado con el flamenco. Efectivamente, así es, vamos a verlo. Estamos ya en el interior del Centro de Arte Flamenco de la Merced, lo que era precisamente el antiguo mercado, ¿no, Fernando? Ese era el antiguo mercado del barrio, que se traslada aquí después del año 25 y se traslada desde el Parque Genovés, donde en una fecha no determinada se instala esto como espacio público en el parque, ¿no? Con distintos usos de teatro, básicamente de teatro. Aunque también, por ejemplo, era la caseta municipal durante la velada de Los Ángeles. Este es el resultado, que además es un resultado muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque se ha recuperado el espacio y por la propia estructura que tiene, ¿no? Y que se ha salvado un edificio singular, pero al mismo tiempo también tiene un valor artístico porque se le está dando un uso de, bueno, pues muy importante para el flamenco en increíble, Cádiz, ¿no? Increíble, un lugar de referencia, un lugar donde Cádiz se vincula institucionalmente con el mundo del flamenco, un lugar de no solo de ocio, sino de ensayo y de estudio del mundo flamenco, ¿no? Además, es un lugar que está siendo reconocido ya fuera de Cádiz también, porque se pide este espacio desde fuera de Cádiz para mostrar espectáculos flamencos en Cádiz, ¿no? Es un lugar para los flamencos gaditanos y un lugar para los flamencos de fuera de Cádiz que quieren acceder a este espacio, quieren mostrarse a los gaditanos en este lugar, ¿no? Y tiene además unas características interesantes porque la capacidad, creo que son unas 200 personas aproximadamente las que caben, ¿no? Con lo cual es una capacidad que permite también hacer espectáculos como se han hecho importantes, ¿no? Sí, hemos tenido aquí muchísimos espectáculos importantes desde el día que se inaugura, ¿no? Sí. Que hay una primera inauguración con ocasión de la visita de la Reina Sofía. Y además este hay una anécdota curiosa al respecto, ¿no? De la inauguración. Sí, porque saludaron a la reina como Sofía Loren desde el escenario con una guasa flamenca. Es una anécdota. Sé que me consta por los presentes que a la reina le pareció ingenioso, si no le dio mayor trascendencia a aquello, y que le gustó muchísimo los cantes de Cádiz y los grandes que pasaron por este espacio.
todos muy buenas noches. Yo, por mi parte, se lo voy a dedicar con mucho gusto y con mucho honor a su majestad la reina, don Sofía Loren. Perdón, es que... Vamos allá. Le pido humildemente perdón, majestad. Plaza de la Catedral, y es un verdadero canto, porque se asemeja mucho ya de ella con sus encantos. ¿Qué tiene tu soco y mejita? Infinidad de palmera, y con el tiempo tendrá hasta que 14 o 15 chumbera, y pa' mayor se me cansa ya que la debiera. Dentro de las actividades que se están haciendo hoy, el día que estamos grabando, en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced, pues tenemos a la bailadora Susi Gómez, que está también ensayando con una alumna, podemos decir que además tiene una particularidad, porque no es precisamente de la calle Botica, sino que es austriaca, ¿no? Se llama Marion. Sí. ¿Y qué hace Marion en Cádiz? Estoy aquí para vacaciones y para entrar un poquito en el mundo de flamenco. Porque eres aficionada al flamenco y entonces te has fijado en Cádiz. ¿Qué es lo que te llamó la atención de Cádiz para venir, para fijarte como ciudad del flamenco en relación a lo mejor con otras que también te puedan interesar? Es así que conozco a Susi. Sí. Y claro que vengo... para visitarle, para pasar algunos días con ella. Y claro, la ciudad no es solo una ciudad turística para las playas, sí. Es también es lleno, las calles están llenas de flamenco, de alegría, alegría general, también de la gente que me encuentran, son llenas de alegría y este me gusta, es muy, muy cerca la gente, este me gusta mucho, no es una distancia, este me gusta mucho. O sea que el flamenco es también un aliciente más para venir a Cádiz, ¿no? Sí, claro, claro, para invitar la gente para llegar por aquí, sí, sí. Esa es justo, sí. Bueno, y Susi, que por supuesto es una gran bailadora, yo te quiero preguntar sobre todo, bueno, pues un poco qué es lo que haces aquí en el Centro de la Merced. Bueno, pues nada, yo soy profesora de flamenco, doy clases donde puedo buscar un ladito porque lógicamente en los tiempos que corren no me puedo permitir abrir mi escuela, ¿vale? Trabajo en las asociaciones, las peñas, los lugares donde me permiten dar algunas clasecitas. Y bueno, el Centro La Merced, como es un sitio donde tenemos todos los gaditanos un ladito para poder ensayar, pues justo eso es lo que hago, ¿me entiendes? Voy, si hay algunas clasecitas vacías y me la pueden acceder, pues entonces ensayo con mis alumnas un poquito, también ensayo mis espectáculos, o sea que... Yo creo que está bien, que es un lugar donde se puede contar para ensayar y trabajar y seguir estudiando el flamenco. ¿Te parece una buena idea que haya en Cádiz un centro como este del Flamenco de la Merced que permite también potenciar estas actividades a muchas personas, supongo, ¿no? Por supuesto, nosotros, yo estoy muy orgullosa de que esto exista porque en Cádiz tenemos mala suerte, si así se puede decir, que vemos mucho el lado del carnaval. Sí. Pero dejamos a un lado el flamenco. En Cádiz nos hace falta muchos tablaos, que no tenemos ninguno.
nos hace falta muchísimos sitios donde estudiamos y ensayamos y trabajamos los flamencos. Y por supuesto este es un sitio donde eso sí lo podemos hacer. Y espero que ya que estoy aquí pueden escucharme muchas personas que pueden hacer por los flamencos muchas cosas, que nos busquen más sitios como estos, que lo necesitamos, que Cádiz no es solo carnaval. En el Centro de Arte Flamenco de la Merced se realizan actividades flamencas de otras entidades, como las clases de flamenco de la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz. Dentro de las actividades que se realizan en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced están también las que hace la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz. Y estamos con Carmen Pérez, que es la coordinadora de esta escuela, y con Oliva Cordero, que es la profesora. Yo os quiero preguntar, bueno, en primer lugar a Carmen, ¿en qué consisten estas actividades que hace la Escuela de Danza de la Universidad? Bueno, la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz ya lleva una trayectoria de 12 años, sí. Trabajando aquí en Cádiz. Cursos que duran durante todo el año académico y también dentro de la escuela de verano. Son cursos muy distintos, de danza contemporánea, iniciación al clásico, de yoga, africano, y entre ellos tenemos, como no, ¿no? Estas danzas de nuestra tierra. Y es por ello que Oliva Cordero imparte, es la pionera, sí, dentro de la Escuela de Danza de la Universidad, de estos cursos de danza flamenca. Este que está teniendo lugar ahora mismo, justamente es de el ABC del flamenco, Bulerías de la Merced, precisamente, creado por ella, y que tiene lugar desde el año 2009, me parece, que integramos el flamenco en la escuela y ella como profesora. Sí, y por eso estamos aquí en la Merced. Solicitamos estos espacios y nos acogen, bueno, con mucho gusto por parte de ellos y más el nuestro, ¿no? Sí. Poder aprovechar estas instalaciones. Bueno, Oliva, y como profesora del curso, ¿qué nos podrías decir? Pues primero que me siento muy satisfecha por la respuesta del alumnado, que la verdad que para mí es una satisfacción por eso, porque tienen muchas ganas, mucha ilusión, y eso es lo primero, digo, querer es poder. Y luego que hay mucha participación variada, hay, sí, desde los 14, creo, años 18, 16, así, hasta, sí, el infinito, como digo, sí, yo. Sí. Y todas se unen en un mismo curso, y la verdad que muy bien, la participación muy buena. Y yo encantada, vamos. En verano hacemos el curso de verano, sí, y en invierno por las mañanas hacemos el curso de flamenco en la mañana o de bulería en la Merced, que son dos cursos, dos módulos continuados. Sí. El de verano se llena mucho, es de 5 a 9 por la tarde, sudamos mucho, sí. Y es durante una semana. Y la verdad que muy bien, ya está el cupo abierto y, sí, y muy bien, muy bien. Uno de los alumnos de la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz es precisamente el que tengo a mi lado, que se llama Chou Wei, pero que es conocido entre sus compañeros y compañeras como Justo. Es de nacionalidad china, sí, y está estudiando en Cádiz, en la universidad. No, es así, ¿no? Sí, sí, lo he dicho bien. Sí, sí. ¿Desde cuándo estás en Cádiz? Desde 2013, el verano. Bueno, ¿y cómo es que estás aprendiendo baile flamenco? Yo empecé en verano con Oliva en un curso de flamenco ABC. Sí. En verano aquí. Y luego iba, no sé, conociendo a más profesores. Sí. Y me voy apuntando en varios lugares. Bueno, y mucha gente en Cádiz se preguntará, ¿cómo puede un chino bailar flamenco? Bueno, eso creo que viene el arte, sí, no tiene frontera. Claro. Te puede contagiar a un chino, un japonés o incluso, no sé, a gente de América Latina. Justo este año, en el concurso de alegría de Cádiz, ¿sí?, hay japoneses, hay chilenos, y de otras nacionalidades, que el flamenco es muy internacional. El origen del barrio de Santa María, su propio nombre, está en el monasterio, llamado de Santa María del Arrabal. Es la fundación monástica más antigua de Cádiz, data de 1527, y fue realizada por una comunidad de monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción.
Desde 1527 hasta nuestros días, se han sucedido muchas etapas en este monasterio. Actualmente, las hermanas del monasterio de Santa María están acogidas en el monasterio de la Piedad de la calle Feducci desde el año 2006, debido al estado ruinoso en el que se encuentra su convento. Para ayudar a la rehabilitación, se creó la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María, que está realizando diversas actividades de sensibilización y recogida de fondos para ayudar a las obras. Entre estas actividades está una exposición pública instalada actualmente en el lateral de su edificio que da a la calle Mirador. La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María es una entidad que se está dedicando a impulsar la rehabilitación de este monasterio y está también realizando diversas e importantes actividades. Estoy con su vicepresidente, con Antonio Ramos, que nos va a explicar un poco cuál es el origen de esta asociación y también cuáles son esas actividades que actualmente están haciendo. Sí, pues muy bien, como ha dicho, que la asociación Amigos del Monasterio de Santa María, del Arrabal, que es un nombre completo, pues nace un poco para, vamos, el primer objetivo es ayudar a la comunidad de religiosas, de concesionistas, para que vuelvan a lo que siempre ha sido su casa, sí, desde hace 447 años. Entonces, esta asociación fue un poco creada por iniciativa del padre José Luis Sibón, que aglutinó a una serie de profesionales, como pueden ser arquitectos, aparejadores, historiadores, profesores, etcétera, etcétera, que altruistamente pues, nos dedicamos a, en primer lugar, difundir, dar a conocer la importancia del monasterio, después servir un poco de puente con algunas instituciones públicas para buscar ayuda, etcétera, etcétera, y sobre todo, como digo, para dar a conocer la importancia que tuvo el monasterio. Llevamos ya 3 años en esta labor y creo que hemos conseguido parte de ese objetivo, aunque no todo, porque el monasterio, como después podemos observar, es muy grande, está en unas condiciones bastante lamentables y se necesita mucho inversión económica para restaurarlo. Sí, y dentro de las actividades también estáis haciendo una exposición, que incluso se pueden ver las fotografías todavía en la calle Mirador, justo al lado de donde está la sede de la asociación. Efectivamente. Hace 2 semanas hemos realizado una cosa que hemos llamado Jornada de Divulgación y Sensibilización Ciudadana para dar a conocer todo esto que estamos diciendo, el patrimonio, porque no solamente el monasterio es un patrimonio de las propias monjas, sino que es de toda la ciudad de Cádiz, como explicamos en la visita que hacemos, visita guiada, puesto que la historia de Cádiz está aquí, las familias de Cádiz del siglo XVII y XVIII estaban completamente involucradas y forma parte del barrio Santa María. Sí. La idea era que esta rehabilitación no solamente ayude a poner de manifiesto esa importancia histórica, sino a contribuir económicamente a revitalizar el barrio Santa María, puesto que, evidentemente, si esa casa de rehabilitación, que de realojo que estamos hablando, en un futuro se convertiría en una especie de hospedería. El propio museo atraería turismo, es decir, todas son actividades encaminadas a esa interrelación entre el monasterio y barrio que ha tenido el este. Y en esas actividades, como decía, se han hecho varias cosas, desde la representación de un acto sacramental en la iglesia, desde conciertos, conferencias, etcétera, etcétera, y una de ellas es esa exposición que tenemos aquí fuera, donde la hemos titulado Pasado, Presente y Futuro del Monasterio de Santa María de la Arrabal. Y donde se puede ver también un poco el proyecto de cómo estaba y lo que se quiere hacer. Efectivamente, ¿no? El equipo técnico, formado por los dos arquitectos y el aparejador, ha desarrollado todo ese plan, se ven aquí los planos inclusive, con las distintas fases, y también unas cuantas pinceladas de lo que supuso el monasterio en los siglos XVII y XVIII, el estado actual,
en una fotografía en blanco y negro que también se pueden ver, y esos planes de futuro para que abarque un poco toda la trayectoria del Bueno, otra cuestión interesante es que todas las personas que quieran conocer de cerca la historia del monasterio lo pueden hacer, no solo la historia, sino incluso verlo físicamente, ¿no? Porque tenéis también organizadas actividades para visitas y conocimiento del monasterio. Efectivamente, lo que llamamos visita a obras, sí. Y que se trata de que los sábados por la mañana, a las 12 de la mañana, pues se realiza una visita guiada, partimos del local este donde estamos, previamente se le proyecta un audiovisual que dura 12 minutos para explicar un poco el origen de la creación del monasterio, y luego se realiza una visita por el interior, no por toda la parte, sino por las partes donde están acotadas, y se ve el estado que se encuentra físicamente. Incluso pues vamos con los cascos de protección, porque hay zonas que tienen andamios, o sea, puntales y demás, ¿no? Estamos dentro del monasterio de Santa María, concretamente en el lugar que es conocido como el Patio del Olivo. Y Antonio Ramos nos va a explicar en qué consiste este lugar y cuál es también su vinculación con el monasterio, porque tengo entendido que es el origen de la comunidad, el origen en el que se asienta la comunidad en Santa María, ¿no? Efectivamente. El monasterio, como antes habíamos dicho, se funda en el año 1527, pero no es hasta 1534, unos pocos años después, cuando vienen las primeras monjas aquí a Cádiz. Estas monjas proceden de la ciudad de Toledo, sí. Y son de la Orden de las Concepcionistas, que había sido fundada por Santa Beatriz de Silva. Lo que llegan aquí es tanto el cabildo municipal como el cabildo eclesiástico, pues compran estas viviendas que existían y se adecuan para que se alojen aquí. Como se pueden ver, son unas viviendas del siglo XVI, que son de las pocas que quedan en Cádiz ya, se alojan aquí, digamos, de forma provisional, pero forman el primer núcleo del monasterio. Lo del olivo, pues efectivamente tenemos aquí un olivo que tiene más de 200 años, y que este espacio era mucho mayor, llegaba por alrededor de la calle Público, toda la parte que está construida, y era el huerto del monasterio. Estamos ahora en el claustro principal, que es un lugar muy bonito, pero al mismo tiempo que está muy deteriorado, desgraciadamente, ¿no? Exactamente. Este claustro es consecuencia de la ampliación de ese primitivo monasterio, que por cierto es destruido prácticamente por el ataque anglo-holandés de 1596, sí. Y las monjas tienen que abandonar el monasterio, vuelven al cabo de los 10 años, pero las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, del Cádiz de esa época, pues tenían empeño en que esto se llevase a efecto. Y entonces se diseña, se contratan a los maestros alarifes para diseñar y construir este claustro que tenemos detrás, que es muy bonito, tiene las cuatro crujías con cinco arcadas cada una, y que más que un claustro parece un jardín, sí, porque la verdad que sí. Las monjas aquí lo consideraban como su lugar de expansión, de los pequeños lugares de expansión, ¿no? Y es, digamos, la pieza principal, tanto desde el punto de vista artístico como organizativo, dentro de lo que era el monasterio. En la parte superior están las celdas, y alrededor pues hay una serie de dependencias que pues tenían distintas funciones. Dentro es curioso también, en el centro del propio claustro hay dos aljibes, que tenían como función recoger el agua de lluvia, y que es curioso porque han venido personas que dicen que ellos recuerdan hace muchos años ya que venían los vecinos del propio barrio al monasterio cuando había época de sequía, y las monjas les facilitaban el agua de su propio aljibe, ¿no? Sí. Este lugar en el que nos encontramos ahora es la Casa del Capellán. Estoy con Fernando Ríos, que es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de los Amigos del Monasterio de Santa María, y además es arquitecto, y él nos va a explicar en qué consiste lo que hay en este lugar y también un poco el origen de esta Casa del Capellán. Casi me voy a remontar un poquito antes a los orígenes de la propia asociación, porque esos orígenes, como se comentó anteriormente, fue reunir a un grupo de personas que pudiesen echar una mano a las monjas para que regresen a su casa, porque es que ellas ya por quinta vez tuvieron que desalojar
su casa y ahora mismo están fuera, están alojadas en el convento de la calle Feducci. Sí. Entonces, ese era el objetivo. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿cómo acometer una obra así para que vengan? Evidentemente, la intervención total de los 4.500 metros es inabordable. Entonces, ¿qué ocurre? Se planteó en un primer momento un plan director, que hemos llamado como urbanísticamente también se llama así, que lo forman seis fases que hemos tenido que reducir. La primera de ellas fue la consolidación estructural del edificio. Había partes importantes que estaban muy deterioradas, lo que provocó la salida de la orden concepcionista hacia Feducci, y eso era urgente. Entonces, con la ayuda de varios gaditanos, ayuda económica, se pudo apuntalar los forjados del refectorio, que tenían un boquete enorme provocado por la filtración de agua. Se impermeabilizó esa cubierta y ahora mismo pues está estabilizado ambos forjados, sí, el de la planta baja y primera. A partir de ahí, ya las siguientes intervenciones, que se llamaron también fase cero, fueron actuar en el campanario, que también había desprendimientos de la azulejería. Una intervención importante, que fue una orden de ejecución también, que fue la fachada de la calle Mirador, que también eso fue exigido por el ayuntamiento, llevaban ya años solicitándolo, que estaba era una intervención no urgente porque fuese ruina, pero evidentemente conveniente, ¿no? Era conveniente. Y entonces, bueno, pues se rehabilitó. Y ahora viene esto, ¿no? Esta parte es la importante. Entonces, hay un tema importante también, que hace prácticamente dos años la orden concepcionista y el Ayuntamiento de Cádiz firmaron un convenio marco, sí, de intenciones. Allí se plantearon una serie de intenciones. Dice, pues el Ayuntamiento está deseando que esto se ponga en marcha, de que las monjas vuelvan a su casa, sí, y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. En ese interín, bueno, pues aparte de intervenciones puntuales, pues se ha ido desarrollando el proyecto fase 1, que es la Casa del Capellán. Que es la que nos encontramos en este momento. Correcto. ¿Por qué esa intervención? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el mismo que teníamos al principio, que es que las monjas vuelvan a su casa. Sí. Entonces, como ante la imposibilidad de acometer toda la obra, sí, vamos a acometer una parte razonable, y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, entonces, ser, ¿no? Se ha desarrollado ese proyecto. Ya se ha aprobado en el Pleno, ¿no? Incluso. Efectivamente, el día 27 ya se dio el pistoletazo de salida para que la alcaldesa pueda firmar el convenio ejecutivo de esa parte concreta, que tiene un presupuesto estimado de unos 450.000 euros, a repartir en tres ejercicios, se ha dividido convenientemente, y bueno, pues la intervención, ¿cuáles son los parámetros? Es lo que se va a hacer concretamente. Correcto. ¿No? Lo que también interesa. Pues tiene una doble complejidad. ¿Por qué? Porque las monjas deben volver a un espacio que ellas puedan habitar en su clausura. Sí. Y un segundo objetivo, que se va a cumplir cuando se desarrolle el resto del monasterio y puedan trasladarse, que esta zona pueda ser utilizada como una hospedería. Estamos ahora en un lugar que es casi del Cádiz oculto, es en la azotea del monasterio de Santa María, un lugar que prácticamente solo conocía la comunidad del monasterio y que tiene unas vistas, por otra parte, privilegiadas. Estamos con Fernando y con Antonio, que nos van a explicar también cuáles son los proyectos que había, porque hemos hablado de la primera fase, pero por supuesto la rehabilitación del monasterio no se quedaría solamente en esa primera fase, sino que es un proyecto mucho más ambicioso y mucho más importante, que también hay ahora que darle ese empuje para poderlo llevar adelante. Pues como se comentaba, ese plan director contempla varias fases. Las dos primeras ya se han explicado. ¿Y qué viene a continuación? Sí. Bueno, pues hay una fase, si cabe, todavía más ambiciosa, que es rehabilitar toda la parte de monasterio que está circundando al claustro mayor. Entonces eso, bueno, pues se irá viendo también con el tiempo, igual que se ha conseguido esta fase 1, conseguiremos, con el tiempo que sea necesario, llegar a la fase 2 y que la congregación vuelva a habitar el origen.
Hay una fase más que puede ser a la vez o posterior, que es recuperar toda la banda de edificación que está en contacto con la calle Mirador para establecer allí o desarrollar una actividad museística. Sí. Esa es la idea. Y entonces compaginar esa doble faceta de vida de clausura con apertura y relación con el barrio de Santa María y con el resto de Cádiz, que nunca se ha debido perder y que sabemos, por manifestaciones que nos van haciendo tanto en las visitas como personas por la calle, que quieren que las monjas vengan. Santa María es un barrio con mucha historia, pero es también un barrio que mira hacia el futuro. En los próximos años está previsto profundizar en la política de rehabilitaciones y que lleguen más familias de jóvenes al barrio. Y al mismo tiempo se espera ampliar la oferta turística con nuevos alicientes, así como la oferta gastronómica que ya hay en las calles de acceso, como Plocia y Sopranis. Los proyectos que se deberán abordar en los próximos años, como la reforma del monasterio de Santa María, con la creación de un museo, y la apuesta por el flamenco como seña de identidad cultural del barrio, deben confirmar esos objetivos. Santa María seguirá siendo en el futuro ese rinconcito imprescindible con sabor a Cádiz. La necesita, ay, por si cae, la necesita, ay, gaditani, y te despierta, la viste el sol de razón, y por fortuna, tienes a Dios los brazos, y al pie la luna, con las luces del faro, de Chipiona, resplandece su cara, y su persona, niño, que si no, la más guapa de todas, la gaditana.